Ey, 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 ey. Muy buenos días, siendo las 9:10 de este día 25 del 07 del 24, se abre la sesión. Como primer punto tenemos correspondencia recibida.
de Gerardo Villanueva, a Honorable Consejo Alcalde Mario Mena también, a nuestro director de control, junto con saludar muy cordialmente a usted, adjunto y envío certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de los funcionarios del Departamento de Salud Municipal correspondiente al mes de junio del 24. Para su conocimiento y posterior envío al Honorable Consejo en espera de una favorable acogida, saluda atentamente don Gerardo Villanueva, a disposición del Consejo para quien quiera revisarlo. De Club Deportivo Totigüe, a señor Alcalde y Honorable Consejo de la Comuna de la Ilustre Municipalidad de Requimón. Estimados, hacemos llegar a ustedes la carta dirigida a la Unión Comunal donde damos a ver nuestro punto de vista de los acontecimientos sucedidos. Por medio de este documento nos dirigimos a ustedes para explicar y aclarar lo sucedido el pasado sábado 13 del 7 del 24 en el campo deportivo de la comunidad de Totigüe y con ello considerar la sanción recibida en la reunión del día lunes 15 de julio del presente de la cual hasta la fecha no hemos recibido una copia escrita de dicha asamblea. Una vez finalizada la tarde deportiva donde se enfrentaron el Club Deportivo Totigüe versus Club Deportivo Los Lirios y haber pasado más de una hora del término del último partido jugado, primera serie entre paréntesis, dos personas de ambos equipos formaron una riña donde hubo lesionados de ambas partes. Esta pelea habría sucedido entre dos personas que se encontrarían bajo la influencia del alcohol e inevitablemente fuera de los horarios que dirigentes y encargados de ambos clubes pueden estar presentes para controlar una situación de este tipo. Como club, condenamos todo acto de violencia en el recinto o fuera de él y creemos que hay que aplicar las sanciones que cada evento violento amerita. Pero en este caso, nos parece que lo que corresponde es sancionar a quienes habrían estado directamente involucrados y no a toda una institución que conlleva el apoyo de niños, niñas, personas, adultos y familias enteras que nada tuvieron que ver con la lamentable y irreprochable pelea ocurrida cuando la tarde deportiva ya había concluido y la mayoría de los asistentes ya se habían retirado a sus hogares. Más aún considerando que es un club que cuenta con más de 100 socios activos. Queremos dejar muy en claro que no desconocemos la gravedad de la situación y estamos de acuerdo con sanciones ejemplares que a nivel institucional también aplicaremos para erradicar de una vez por todas estos hechos que empañan el deporte amateur, cualquier sea la disciplina o institución involucrada. También solicitamos a ustedes, la revisión del acta correspondiente de la reunión de la Unión Comunal celebrada el día 27 de abril del 23. En particular, nos gustaría confirmar el punto en el que se menciona que, después de 30 minutos, el club local no se hace responsable de los acontecimientos que puedan ocurrir. Esta información es crucial para nuestros registros y futuros procedimientos. Estamos disponibles a colaborar en cualquier espacio donde se quiera abordar el tema de la violencia en los recintos deportivos de manera seria y responsable, aportando nuestra visión a soluciones racionales y dentro del marco legal que corresponde. Detrás del nombre Club Deportivo Totigüe hay jugadores, jugadoras, jóvenes, niños, niñas, familias completas de nuestra localidad que disfrutan de buena manera lo que es el fútbol amateur y creemos que no se les puede quitar la oportunidad de practicar, disfrutar y aprender lo que el fútbol significa por culpa de algunos irresponsables que claramente no están comprometidos con el desarrollo deportivo de las personas, las instituciones ni de la comuna. Señores de la Unión Comunal, hacemos el llamado para que puedan reflexionar sobre la medida ya dispuesta y reiteramos nuestra disposición para realizar cambios rotundos que aseguren el buen comportamiento de todos y todas, quienes practican y disfrutan el deporte amateur, pero para eso necesitamos que nos den la posibilidad de ejecutarlos. Sin otro motivo, nos despedimos cordialmente, directiva Club Deportivo Totigüe, presidente don Nelson Donoso, secretario Matías Martínez y delegado don Elías Muñoz. ¿Sí? Gracias, alcalde. ¿Cuándo fue eso, alcalde? ¿Sale la fecha? No, sí, recuerdo. Sí, dicen la fecha. Dice la fecha, dice la del 13, me parece.
Esto, el 13 del 7 del 24. 13 del 7 del 24. Me llamó la atención un punto que le dio el alcalde, porque primero dejar a todo un sector sin actividad deportiva. Si bien es cierto, la Unión Comunal tiene sus bases, desconozco lo que dicen las bases respecto a ese tema, pero también nombró por ahí, lo escuché de 30 minutos, que contemplan las bases, parece que decía. Sí, sí. Y esto fue después de una hora, hora y media, por lo que entendí. Una hora después. Entonces eso para mí se transforma en una riña callejera entre personas nomás, pero si incluso se hace responsable lo que dice ahí de 30 minutos, yo creo que amerita darle una vuelta, porque si bien es cierto, son autónomos, o sea, son decisiones, pero tienen personalidad jurídica. Y al tener personalidad jurídica, la Unión Comunal es, digamos, no controlada, pero súper vigilada por este municipio. Entonces, me gustaría pedir por su intermedio, alcalde, oficiar las bases del campeonato de la Unión Comunal. Se ha solicitado las bases para poder tener alguna mayor información. Segundo, estipular si realmente está considerado que esos 30 minutos que denuncian ahí fue después de eso, una hora, hora y media, desconozco en profundidad el tema. Y para poder someter a consideración, y si mis colegas en su minuto determinan hacer una comisión, ahí lo vamos a coordinar. Eso quería pedir por su intermedio, alcalde. Perfecto. Solicitamos los antecedentes. Gracias, concejal. Es lo que tenemos en correspondencia. Segundo punto es solicitud de nombres de calles, proyecto Molino El Abra. Esto ya pasó por el COSOC, porque ellos tenían que igual que pronunciarse. Y esto viene dirigido al Consejo y Alcalde. De mi consideración, por medio de la presente, solicito dar nombre a las siguientes calles y pasajes del conjunto habitacional Molinos de Labra. Rol de avalúo 3840, cuyo permiso de loteo es el siguiente. Resolución 01 de fecha 17 del 10 del 22. Los nombres asignados en el loteo aprobado y para los cuales solicitamos nueva denominación son los siguientes. Calle Poniente 1, Calle Central 1, Calle Nueva 5, definida en el plan regulador, entre paréntesis, Calle Sur 1, Pasaje Oriente 2, Pasaje Poniente 2, Calle San Marco, también definida en el plan regulador, Pasaje Oriente 1 y Pasaje Poniente 1. Se adjuntan planos del loteo aprobados por DON. Sin otro particular, saludo atentamente a usted, don Gonzalo Díaz Soteras, representante legal inmobiliaria Gamero S.P.A. Este lo tenemos que votar. Don Leonardo. Apruebo, alcalde. Don José Ramón. Apruebo, alcalde. Señora Flor. Apruebo. Señora Sandra. Apruebo, alcalde. Don Antonio. Apruebo, alcalde. Don Ramón. Apruebo también, señor alcalde. Apruebo, señorita secretaria. Un siguiente punto, tenemos la modificación presupuestaria número 8. Alcalde. Entiendo que además hicieron una comisión. Sí. ¿Y cuáles serían las sugerencias de la comisión? Gracias, alcalde. Como presidente de la Comisión de Finanzas, informar los acuerdos que se tomaron el día de la comisión. Por razones personales, nuestro colega no pudo asistir, pero avisó oportunamente. Habíamos cinco, teníamos el quórum. El respecto era una, más que modificación presupuestaria, es una redistribución de los gastos, básicamente. Así que no fue por mayor ingreso ni nada, sino una redistribución. Y esta comisión acordó al alcalde hacer algunos cambios, de un aumento de 10 millones para servicios de producción y desarrollo de eventos, que quedan 22 millones, se acordó dejarlo en 12 millones. Y eso está contemplado en la nueva propuesta que se hizo. Se sacó una parte también de 27 millones y al final quedaron en un mayor aumento, que pasó a 121.609.000 de distribución. O sea, lo más relevante que se sacaron esa cantidad de plata. Y lo otro con respecto a los 23.250.000, que después de este consejo tenemos una comisión que tiene que ver con los galgos. Eso es de los pasajes de los adultos mayores. Exactamente, de los adultos mayores. ¿Lo sacaron ustedes del...? No, se discute hoy día, tenemos una comisión después. Ah, no, pero de esta modificación presupuestaria, sí, esos recursos los sacaron. Exacto, quedó afuera para poder discutirlo hoy día en comisión y en el próximo consejo, cuando usted cite a extraordinario lo que estime conveniente, se va a poner en tabla y se discute. La tabla la pone usted, pero lo vamos a tener comisión ahora. Tenemos comisión de salud, por el tema de la clínica móvil y otros asuntos, y después tenemos la comisión de adultos mayores para analizar justamente este tema que iba a stand-by.
Así que esos temas no van a salir, alcalde. Estamos en condiciones de votar la modificación número 8. Procedemos entonces a la votación después del informe que entregaba el presidente de la comisión. Don Leonardo. Aprobó, alcalde. Don José Ramón. Aprobó, alcalde. Señora Flor. Aprobó, señor. Señora Sandra. Aprobó, alcalde. Don Antonio. Aprobó, alcalde. Don Ramón. Aprobó también, señor alcalde. Aprobó también, señorita secretaria. Vamos ahí al tema varios. Aprovechar de informar que en el día de ayer firmamos un convenio con el gobierno regional para la conservación de 198.489.000 pesos para la conservación del Centro Comunitario de Rehabilitación Comuna Riquino, aquí el CCR, el Centro Kinésico, así que ya está firmado el convenio con el gobierno regional, así que hay una muy buena noticia para la conservación de nuestro querido CCR. Tanta que tanta falta hace. Así que otro logro más para todo el equipo. Felicitaciones, concejales. Vamos al punto varios. Entregamos para ello la palabra a don. A don. Ha sido breve el consejo, pero está bien. Está bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos la comisión a la hora, pero una vez terminado el consejo, como los consejos terminan normalmente a la 1 o a las 12, yo creo que para adelantarle la. Sí, por supuesto. Sí, lo llaman. Sí, por relación a la isla, por favor. Le escribió. Se pasó. Muy gentil. Gracias, alcalde, colega. Sí. Ya está aquí. Don Leonardo. Gracias, alcalde. Más que solicitud, un par de. Primero, agradecer la gestión con respecto a la instalación de la pandereta en el estadio, ahí en calle Gabriela Mistral, que se agradece la instalación, que además previene el tema de las probables incivilidades que pueden existir. Lo que sí, insistir, digamos, en la solicitud que he hecho del tema de saber del plan de seguridad pública, el estado en que se encuentra, que eso no tenía información. Y sería bueno, quizás, que el día de mañana en nuestros consejos poder hacer una exposición, sí, que es una cuestión con tiempo. Preguntarle a nuestro administrador cómo le fue con respecto al retiro o recambio de árbol para mejorar el tema de las veredas ahí en el Vaticano, que le envió una información. No tengo información respecto de un resultado de ya. Esa, pero SECPLAC puede informar. Sí, nosotros igual lo tenemos agendado, concejal. Estamos recibiendo solicitudes ya muchas a nivel comunal, pero está agendado ya para la próxima semana. Y ya, también perfecto. Estamos con una cuadrilla de arreglo de veredas que estuvo en Los Lirios. Ahora se va a Villa Francia y después la agendamos para allá para que repare. En la misma línea, aprovechando que está nuestro CEPLAC acá, yo solicité la semana pasada el tema de la vereda que quedó en mal estado por la intervención que se hizo en la calle Daniel Vial. La maquinaria subió a la vereda para dejar los escombros en la platabanda que está entre el canal y la solera. Y en toda la esquina. Hundió la vereda y la rompió derechamente. Entonces, una es la reposición y lo segundo es ver el tema de las sanciones que se haga cargo, digamos, la empresa que es privado. Por supuesto. Insistir en el tema de los eventos que se encuentran sobre todo en la avenida Manuel Rodríguez en Los Lirios. Me solicitó un vecino la instalación. El acceso, mejor dicho, mejorarlo, o no sé qué técnicamente si es viable o no, en calle Comercio, entre la esquina Valentín Zúñiga y Guillermo Chel. Si bien es cierto, se hizo una intervención de la platabanda, pero esta persona tiene discapacidad. Entonces, el tema del acceso, para poder subir, no puede. Tiene que darse la vuelta a la esquina y ahí puede acceder. Entonces quedó muy alto. Entonces no sé si está la posibilidad de eso. Lo otro, en ese mismo tenor conversaba con esta persona que tiene un grado de discapacidad
la posibilidad de mejorar más estacionamiento para personas con discapacidad, porque la cantidad que existen instaladas no es suficiente. Empecé a hacer una revisión, claro, en muchas partes no tenemos. Entonces sería bueno generar un acceso donde hay instalado los nuevos o ya lo existente estacionamiento. Eso. Y lo último, bueno, insistir particularmente el caso de lo que dije la semana pasada de la localidad de Lecaro, ya sea mejorando lo que es la señalética, ver la posibilidad. Sé que se están instalando cámaras de seguridad, alcalde. Sí. Yo sé que técnicamente es un tema más de más largo aliento, pero insistir la instalación, el acceso surponiente, por decirlo así, en Lecaro, de una cámara de seguridad. Lo mismo el tema del Lomotor. Eso. En la curva ahí, sí, lo han pedido. Sí. Más allá. Un poquito más allá, sí. ¿A dónde está la cancha de Lecaro a esa altura? Perfecto. Eso, alcalde. Gracias, concejal. Concejal, disculpen un segundito, que quiere pasar a saludar el Seremi de las Ciencias porque tienen un conversatorio y quiere pasar a darle un saludito. Así que, ya hago. Aquí entre científicos. ¿Cómo estás, Seremi? Muy bien, muy bien. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Pase por acá, Seremi, queremos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Ponle a saber así. Sí, por favor. ¿Qué tal de tanto tiempo? ¿Qué tal? Bueno, un honor recibirlo acá por Seremi. Sabemos que, y lamentablemente por agenda de consejo no podemos acompañarlo. Entiendo que tienen un conversatorio con los alumnos del Liceo Municipal de Requinoa, hablar de ciencia, un tema bastante interesante que nosotros manejamos al dedillo, por cierto. Que es bueno poder acercar estas temáticas que a veces se ven tan lejanas. Por supuesto. Pero un mundo tan interesante y amplio como ellos. Así que gracias, Seremi, por venir. Encantado nosotros de poderlo recibir y que puedan interactuar. Vienen, entiendo, algunos profesores también. Exactamente. Del mundo científico. Exactamente. Que van a interactuar con nuestros alumnos. Así que muy bonito. Activado hoy día a las 10:30. ¿Entiendo? A las 10:30 en el Liceo Bolívar. Así que bienvenido, Seremi. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por primero permitirme saludarles. Bueno, si no lo sabían, yo soy el Seremi de la macrozona Centro-Sur de Ciencia y Tecnología, del MinCiencia. ¿Qué significa macrozona Centro-Sur? Involucra las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. De todas maneras, nuestro ministerio está creciendo. Al año 2029 nosotros esperamos tener un Seremi por región, así como el otro ministerio. Pero nosotros estamos adelantando los pasos y esperamos en agosto contar con un nuevo Seremi de Ciencia para O'Higgins y Maule. Y yo me voy a quedar en Biobío Ñuble. Yo tengo la oficina en Biobío. Entonces eso va a permitir también que tenga más presente aquí el Seremi de Ciencia. En la cartera nosotros va a estar más presente en la región y en las comunas rurales. ¿Por qué estamos en las comunas que no son, o digámosle, no capitales regionales? ¿Por qué estamos acá en Requinoa? Si bien hemos tenido algunas reuniones, por supuesto, en Rancagua, estamos en Requinoa y estamos en una actividad propia en Requinoa porque nuestra política es de descentralizar el conocimiento. De que el conocimiento científico salga de las capitales regionales, que salga de la Universidad de O'Higgins en este caso, y llegue a las comunas que no son la capital regional. Si bien estamos cerca de Rancagua, entendemos que es importante formar futuros y futuras científicas que vengan de las comunas no capitales regionales. Y en eso nosotros tenemos una actividad que son actividades que son bastante exitosas en comunas rurales, a lo largo de toda la macrozona. Y lo que hacemos es un conversatorio entre mujeres científicas e investigadoras que son de la universidad, en este caso la Universidad de O'Higgins, y en conjunto con la Red Futuro, hacemos conversatorios tipo speed dating. O sea, es decir, hacemos una mesa con 10 niñas, estudiantes de cuarto medio, y le pueden preguntar a las investigadoras cómo es, cómo se ejerce la labor de científica. Entonces es un encuentro entre mujeres para formar nuevas mujeres científicas. ¿Por qué mujeres científicas? Porque nosotros en nuestra cartera, en el mundo científico, tenemos una brecha
muy grande aún entre la cantidad de varones y mujeres que ejercen esta labor tan bonita y tan importante para nuestro país. Entonces necesitamos formar nuevas científicas y vamos en esa línea haciendo este tipo de actividades en varias comunas que no son capitales regionales de toda nuestra macrozona. Pronto van a tener un nuevo Ceremi acá de ciencia, yo voy a estar acompañando ese Ceremi, esperamos que también podamos volver a esta linda comuna y también aportar al crecimiento y desarrollo de las comunas rurales o no capitales regionales de nuestro país. Esa es la intención, por eso estoy acá en estos momentos. A las 10 y media tenemos, como bien decía el alcalde, exacto, esa actividad en el liceo y bueno, luego tenemos, también va a estar participando la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, porque de la, bueno, en ese caso sí de la región de O'Higgins, porque es una actividad que hacemos con, también invitamos a esa Ceremi en todas las regiones para, porque también aborda las políticas de género en nuestro sector y ella nos colabora directamente. Y bueno, y luego tenemos una visita del centro regional en Rengo y luego nos volvemos a nuestra oficina en Concepción. Así que un gusto estar acá, un gusto saludarles, espero que no les quito más tiempo. Yo lo único que quería era saludarles, hablarles de por qué se hace esta actividad acá, que esperamos volver también. Y que tengan una muy bonita jornada y espero que sea muy fructífera también para las cosas que tienen que discutir urgentes para la comuna. Muchas gracias, Ceremi. Usted habló de la brecha de esto de género que sí, hay en el mundo de la ciencia, sí, enorme. Pero también yo siento que hay otra brecha importante en la inversión que se hace como país a lo que es la ciencia y la tecnología. Por supuesto. Yo, sabemos todos que estamos a años luz de países del primer mundo en lo que es la inversión en ciencia y tecnología, y mientras no se pueda revertir esta situación, claro, indudablemente vamos a ir un poquito atrasados en supuesto, este importante desarrollo. Yo creo que ahí hay un tema político que hay que abordar, por supuesto, a los políticos que tienen que decidirlo en su momento, porque la verdad es que es poca la inversión comparado con lo que se hace en otros países. Claro, claro, en el programa de nuestro gobierno está el compromiso de aumentar el porcentaje del PIB que se destina a ciencia. Entonces parte de ese porcentaje que se espera aumentar pronto está una política de financiamiento directo y basal a las universidades. Entonces, a través de nuestra cartera vamos a financiar también, se van a abrir fondos para las universidades y ya hemos hablado, estamos haciendo un tour por distintas universidades. En el caso mío de nuestra macrozona, estuve ayer con la rectora Fernanda Cri en la Universidad de O'Higgins, justamente hablando de estos fondos, cómo se busca implementarlos. Y justamente, o sea, se entiende el desafío, estamos aún muy lejos. Chile nos sale del, aún del nivel que está Latinoamérica, que es muy bajo respecto de los países que son potencias, claro, mundial. Estamos lejos de la OCDE y estamos en el nivel de Latinoamérica, que es un nivel bajo. Entonces queremos aumentar eso y bueno, vamos avanzando bien. Tenemos una agenda legislativa que promueve esto. No sé si han escuchado otra vez la noticia, la política de inteligencia artificial que estamos llevando, ha sido bien, ha aparecido bastante en medio. Y eso nos va a permitir también empujar este carro hacia adelante. Entonces, claro, es un desafío que nosotros entendemos que es urgente, pero a la vez también queremos que, a la vez que vamos inyectando nuevos recursos, no solamente esos recursos se centralicen, porque la descentralización no solamente implica que los recursos lleguen a Santiago, sino que lleguen en muchos casos solo a las capitales regionales. Entonces es muy importante cómo nosotros colaboramos con la universidad, en este caso la Universidad de O'Higgins, que tiene varios campos, por ejemplo el campo Colchagua, y él tiene un rol bastante importante, y acá en Rancagua también, porque acoge muchos estudiantes y muchas estudiantes de distintas comunas como esta. Entonces, solamente para decir una anécdota al respecto, yo nací en la localidad de Lo Miranda, en la comuna de Doñihue. No soy de Concepción, yo me fui exportado a Concepción porque no existía la Universidad de O'Higgins. Entonces, esa oportunidad que no todos y todas tienen, es importante solucionarla. Hoy día la universidad cumple un rol importante en la región porque ya no existe esa necesidad, y sobre todo por la excelencia que tiene la Universidad de O'Higgins, cumple esa necesidad que antes no había, donde nosotros tuvimos que emigrar. Entonces, no queremos que eso siga pasando, por eso es que es importante fortalecer la universidad, sobre todo la estatal, y con un rol social muy, muy, muy relevante como la universidad que ustedes tienen en esta región. Que no tengo más que hablar de los buenos méritos que tiene esa universidad. ¿Mm? Sí. Okay. Un gusto saludarles. Gracias, muy gentil. Ahora voy camino a la actividad y no les quito más tiempo. Espero que tengan una jornada muy fructífera. Mucho y éxito. Gracias también por todo lo que hacen por la comuna. Pues. Bueno, gracias a usted también por estar acá. Gracias, muchas gracias. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien.
Muchas gracias. No, por supuesto. Y esperamos que no sea la última vez. Ya, entonces continuamos agradeciendo por cierto la visita del Seremi de Ciencias. Bien interesante. Interesante, sí. Don José Ramón tiene la palabra. Gracias, alcalde. Primeramente, saludar a todas las personas que nos están visualizando por este medio. Que tengan un muy buen jueves y un buen fin de semana. Entrando en materia, alcalde, el otro día estuvimos en una reunión en la cual participó usted y mi colega Antonio. ¿Dónde está? Y quien habla en la Vía Los Bosques. Han sido muchas oportunidades también por mi colega, por usted, por este concejal, la Junta de Vecinos de la localidad de Villa Los Bosques, 318 casas. Tiene la problemática, entonces me preguntaban anoche nomás, la falta de señalética, de los pasos cebra, entonces darle una respuesta si ese día usted la dio, pero ahora que la comunidad sepa, porque de repente somos víctimas de algunos ataques injustos, sin embargo se está trabajando en eso, digamos, pero quiero que la comunidad lo sepa y sobre todo el sector, lo que estamos haciendo frente a esa situación requerida por ellos. Voy a externar. El equipo salud, ya está bien. Venían acá, bien. Así que, alcalde, aprovechando que está don Diego, sí, después tenemos la comisión de salud. Poder informarle a la comunidad en qué pie estamos frente a esa situación requerida en varias oportunidades. Ya. Dile, perdón que no del medio. No, sí, que hay una bulla ahí y la sí. Gente a lo mejor no se da cuenta, hay una bulla abajo. Sí. Algo está pasando que se fueron a ver. Ya, disculpen. ¿De la señalética? Claro, la señalética, los pasos cero, todas las indicaciones sí, que se han hecho en Villa Los Bosques. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Bueno. La modificación presupuestaria que pasó, que se aprobó sí. Hoy día, se incorporó un presupuesto en donde tenemos que empezar ya a priorizar algunos sectores usted sabe que nosotros, de acuerdo a las solicitudes del Consejo y prioridades del alcalde, vamos perfecto, generando sí. este tipo de trabajo. Bien, muchas gracias, alcalde. José Ramón. Colega, por favor. Yo solamente consigno porque, claro, José Ramón consultaba que yo también lo había solicitado sí. En octubre del año pasado. Si bien, de acuerdo a las prioridades, pero ¿habrá alguna fecha cierta que podamos trabajar en aquello? Porque yo no caí oportunidad cuando lo solicité. Se dijo que se iba a evaluar. Entonces, Antonio, bueno, si se usó ese concepto de evaluar, si efectivamente se usó, está erróneo. Sí. No, nosotros no evaluamos eso, ejecutamos. Tal vez no con la premura que a todos nos gustaría, por temas presupuestarios, por temas de tiempo, pero hay que ejecutarlo, sí o sí hay que ejecutar. Así que veamos, Diego, lo antes posible, porque ya es una solicitud que se ha reiterado, sí. se ha demorado, sí. Se ha dilatado en el tiempo, entonces... apuremos, que podamos. Yo igual en su momento, recuerdo cuando hicieron la consulta, yo en su momento respondí que con proyectos asociados a CEPLA no se podía realizar, porque dado que los proyectos claro. Aún no están recepcionados. Entonces se va a tener que hacer con recursos municipales. Bueno, alcalde, es que nosotros la modificación presupuestaria número 8 que acabamos de aprobar, aprobamos 20 millones para justamente para toda la comuna. Sí, ese tipo de... Es una necesidad porque a nosotros sí. Mismos nos pasó terminada esa reunión. ¿Con quién me fui yo? Andaba con Tania, con el guardo muy sí, claro. Sí. Y nos dijeron, no recuerdo con precisión, el pasaje de los litres, por no sí, decir algo, sí. Que había una situación puntual. Y partimos. Por Dios, que cuesta encontrar el pasaje de los litres cuando uno, porque no es imposible saberlo de memoria, claro. Y no hay, y la señalética está en algunas propiedades dentro de la misma propiedad que no se ve. Entonces yo creo que urge apurarse con ese tema porque está muy complejo. Imagínense nosotros que somos sí, acá, sí. De acá mismo, claro. Que alguien que venga afuera a llegar a alguna dirección, puede ser bombero a veces, ambulancia. Exacto. Entonces yo creo que ahí pisemos el acelerador, Diego, y hagámoslo con recursos propios, porque en que levantemos el proyecto, en que nos aprueben los recursos, va a pasar el ya, tiempo, perfecto. Así que démosle. Se agradece la disposición. Colega, por favor. ¿Tiene pendiente? Bueno, señor alcalde. El micrófono. Porque esta es la única administración que se ha preocupado de la señalética.
han pasado varios alcaldes, o sea, el Toño estuvo harto tiempo, no se preocuparon. Y esta administración se está haciendo cargo de eso, que por muchos años, más de 30 años, no se han preocupado de la señalética, que es lo más importante. Cuando una persona llega a una ciudad, ¿cómo se dirige? ¿Cómo va a una calle? Eso nomás. Gracias. No, de qué, colega. Bueno, veo que hay un tema interesante y transversal, así que bueno ponerlo en tabla. Alcalde, la comunidad de Pimpinela, el sector de arriba donde está la cancha de la Alianza de Pimpinela, donde se hizo la actividad el otro día de los crianceros, que no pude asistir porque estuvo en la mañana. A mí me llegó una información que ya ha sido en la mañana, pero bueno. Me piden que, y lo viví en situ ese día cuando estuve con algunos vecinos ahí, realmente los vehículos suben y bajan a exceso de velocidad. Sí. Yo no tengo la máquina para poder verificar, pero pasan muy rápido. Y yo me comprometí a solicitarlo por su intermedio acá en Consejo para oficiar a Carabineros y aprovechar de darle las gracias al Capitán Pablo Fuente y todo su equipo de Carabineros, porque cuando este concejal pidió junto a Seguridad Ciudadana, se hicieron los controles aquí desde Pichihuahua hasta Requinoa y se cursaron varias infracciones, gente que venía a exceso de velocidad, lo cual se agradece, vuelvo a insistir, a Carabineros y Seguridad, que lo hicieron. Y lo mismo estamos solicitando para Pimpinela, el alcalde, porque realmente amerita para evitar el accidente futuro que tendríamos que estarle mental y seguridad muy terrible. Ya. El paradero, alcalde, que también ha sido solicitado en varias oportunidades, el paradero que está aquí en Pablo Rubio, donde está el Nadino, en los furgones escolares, está señalizado, aquí al frente, está señalizado. Ay, sí, sí. Que tienen en cierto horario una cantidad de cupos para los furgones. Si bien es cierto, nuestra seguridad ciudadana, nuestros carabineros han fiscalizado, pero dejan de fiscalizar después de un tiempo, y ahora pasa lo mismo, tanto los conductores de los furgones como los usuarios, solicitan que haya fiscalización ahí porque nuevamente está siendo usado en el horario que está señalizado legalmente y se ponen otros vehículos, se estacionan ahí, entonces para que haya un mayor control y evitar el accidente también, porque ahora los furgones de repente tienen que ponerse al otro lado, incluso el otro día un niño quedó abajo porque no se dieron cuenta, al frente, al lado de la donde está nuestro departamento de salud, así que para que también lo fiscalice seguridad y oficial de carabineros también aprovechan entre las dos instancias. Alcalde, hay un tema que con los vecinos de la localidad de Labra, Las Acacias, si bien es cierto, en esta administración se logró todo, por mérito de todos, pavimentar el porvenir, ¿no es cierto? Las Acacias tentativamente debería estar el próximo mes haciendo la... empezando los trabajos, sí, en agosto. ¿En agosto? Sí, se va a enviar el próximo consejo la documentación para que pueda hacer... Aprobada por el honorable consejo. Dice la comunidad que es con plata recursos nuestros, entonces claro, no es por proyecto, entonces eso que es sí, esfuerzo de hecho, ejemplo, hay que comentar con nosotros cuando pavimentamos gracias al honorable consejo, el tema de la entrada a Los Pinos, la idea había sido haberlo pavimentado paralelamente al tiro, sí, claro. Pero dado que son recursos propios y del casino, entonces llegaron los fondos del casino este mes y que ya se está haciendo la tramitación para la pavimentación. Buena noticia para los vecinos, que lo sepan, que ya próximamente se va a pavimentar esos 142 metros, creo que son. Sí. Alcalde, hay una situación, y qué bueno que esté nuestro jurídico acá, que a mí la verdad me tiene un poco taciturno, que tiene que ver con las cartas que nos manda constantemente el representante de la señora María Vilchas, por un monto de 352 millones y un poquito más. Quiero que haya un pronunciamiento, porque si bien es cierto, en algún momento aparece hasta como que fuera una amenaza, yo lo veo así, lo siento, yo lo he conversado con abogados también, pero quiero un pronunciamiento más robusto, más conciso, más al hueso, como se llama, para poder tener la tranquilidad, porque constantemente a todos los colegas, 10, 20, 15, yo no sé cuánto, que nos llega y uno, yo tengo la costumbre de leer y uno se desgasta de leer y siempre el mismo terón, entonces quiero que como los departamentos jurídicos nos digan, nos den la tranquilidad, qué realmente pasa frente a esta situación, o nosotros como cuerpo colegiado que atenernos, por representado en este caso por el alcalde, pero tener a quien atenernos. Que le haga llegar por escrito, mejor es feliz. ¿Pero qué cosa por escrito? Él es lo que usted está pidiendo. Ah. Que el jurídico le informe de qué es lo que está pasando con ese tema. Perfecto. Sí. Mejor, por escrito que se lo llegue. Sí. Hay un pronunciamiento, pero se puede, digamos, complementar. Mejor porque le cheque la información al consejo. Perfecto.
Ya, se agradece, alcalde. Alcalde, también hemos estado en reunión con mi colega y anoche tuve reunión en la Villa Nuevo Amanecer y un tema recurrente en la comuna, alcalde, que tiene que ver con el asbesto. Tenemos colegios con asbesto, tenemos sedes comunitarias con asbesto, tenemos casas sociales en el centro de Santa Amalia, acá en Villa Nuevo Amanecer, en Totigüe, Santa Amalia. Nosotros tenemos algún programa, porque yo pensé que era llegar y sacarlo, y no, pues hay todo un laboratorio, hay toda una normativa que no cualquier persona natural, un maestro puede llegar y sacar, entonces es certificada, que la comunidad sepa que no es por inoperar. ¿Ah? ¿Es dónde votarlo también? Que es lo más complejo del retiro, es donde se depositan la disposición final. Sí, claro, sí. Gracias por el alcance. Entonces, eso, alcalde, que la comunidad sepa también que no es una inoperancia nuestra, no es porque los concejales, la administración esta, no quieran hacerlo, pero esto es un proceso, pero sí que la comunidad tenga la certeza que nosotros vamos a canalizar la solicitud para poder realizar este retiro de asbesto en las localidades que usted estaba nombrando. Perfecto. Es un tema que yo siempre lo digo, que para mí es muy sensible, por el amor a los animalitos. Nosotros afortunadamente tenemos una clínica veterinaria móvil, tenemos una veterinaria que en muy buena hora llegó también, Ricardo era extraordinario también, pero con otras capacidades, que la María Teresa Cornejo, ella esteriliza, opera. Me han preguntado en distintas localidades, alcalde, si tenemos proyectado en la línea del tiempo cuándo vamos a empezar a hacer esterilizaciones. Dejemos de lado el proyecto de los 30 millones en la subdere, que está prácticamente, no sé si llegó esa plata ya, pero ya está adjudicado. Hay un proceso administrativo que se muere, entonces, si tenemos planificado en algún sector empezar a esterilizar en el sector de Santa María, Santa Lucila, en todos los sectores de la comuna, para no estigmatizar a ninguno, algún operativo, pero nuestro, el municipio, no con la plata de la subdere. ¿Eso está contemplado, don Diego, alcalde? Sí, o sea, está contemplado. Lo que pasa es que nos faltan algunos elementos ahí como para poder conformar todo el equipo, porque ya necesita un ayudante más. Entonces también hay que ver la redistribución de algunos recursos y también, acuérdense que en su momento lo observaron ustedes, de la carencia de algunos elementos. E insumos también que faltan. Yo creo que hay que inyectarle, sí, don Diego, sí, algunos recursos. Pero, sí, sí, exacto. Pero sí, esta... es la mirada que siempre se ha tenido de poder contribuir con la esterilización para empezar a controlar la sobrepoblación. No, claro, sí. Correcto. En el sector de Santa Amalia tenemos la calle Caupolicán, y al ladito está Fresia, que también es un compromiso. Estaba en reunión usted, mi colega Antonio, Leonardo, todos hemos estado en reunión allá. Pero les urge unos aromos porque no le corresponde a la CG, uno que están al lado del canal, que están en cualquier momento, si se caen, los aromos son frágiles. Entonces, para tratar de rebajarlos, no talarlos, rebajarlos para que no caigan al tendido eléctrico, son dos aromos que están ahí en donde indiqué, ya, en Santa María, para poder verlos si tenemos suministro para eso, digamos. Sí, que bueno, ya nos llega el camión también alza hombre, no, ahora ya perfecto. Dentro de esta semana debería estar aquí, ahí, o a más tardar el lunes o martes. No, ahí es muy buena noticia. Alcalde, el domingo estuve en el sector de Labra, en el acceso al estadio Labra, al lado sur, siempre existió un cierre ahí, que esa parte es público, es municipal. Es municipal. Está totalmente abierto. Hoy en día el dueño es una persona, don Reino Sánchez, al lado. Está totalmente abierto. Tiene unos palos impregnados, pero había antes cierre con malla, también con alambre de púa. Y eso es nuestro. Y aprovechar de hacer el cierre ahí de ese sector, que sería prudente, porque ayuda a ver que sea más, un poco más amigable el sector. Y lo mismo que mi colega también lo planteó en la oportunidad, el puente que está ahí, que se hundió en el que entra por el cementerio acá, está hundido, está muy peligroso, que ya fue solicitado por mi colega, y yo también lo hemos pedido varias veces para que lo evalúen, porque se cayó. Lo que pasa es que no tiene los hombros, claro, no tiene, entonces está realmente está un poco peligroso, ¿no? Cualquier minuto va a quedar, ya una vez se cayó y se arregló en el 2021. ¿Se arregló el cementerio? Sí, el que da el acceso, ¿ya? Para que puedan evaluarlo y hacerlo lo antes posible. También nuestros queridos bomberos del sector El Abra, a título de ellos, nos están pidiendo si tenemos algunas máquinas de ejercicio para poder donarle, obviamente. Ellos van a hacerlo llegar por el conducto que corresponde, pero
Yo tengo el deber, me comprometí que lo voy a plantear en el consejo, que tenga antecedentes, algunas máquinas que tengamos porque necesitan ellos para poder hacer su ejercicio. La tercera compañía. ¿Ya? En el pasaje San Pablo, alcalde, acá en Chumaquito, ¿sí? El otro día estuve también ahí. Realmente está peligroso porque justo a la esquina se puso el canastillo este por los retiros de botellas plásticas. Y el trecho serán 4 metros, no sabría decirle 4 o 5 metros. Y realmente el canal se va a quedar comiendo más y más. Y está peligroso, está muy, muy peligroso. Entonces, oficial en ese caso a Vialidad, que debo entender yo que le corresponde eso, o a Servio, para que pongan una barrera de contención ahí, porque realmente está peligroso. O en este caso a la asociación de canales, una vez más, decirle, oye, porque ellos se dicen que son 1.5 metros hacia la derecha, 1.5 metros hacia la izquierda, que ellos son los administradores de eso. Entonces, poder oficiarlo, porque ni Dios lo permita, lamentar un accidente ahí, en el pasaje de San Pablo. Sí, gracias, alcalde. Me pidieron algunos jugadores senior y super senior que en el estadio municipal, yo no lo he hablado con don Luis, esto pues me lo hablaron ayer nomás, cuando se van a equipar, nosotros normalmente están las bancas y tienen los percheros y no tienen ni un perchero donde colgar la ropa. Entonces poner una madera incrustada con... Sí, sí. No, yo era para complementar, que gracias, yo conversé con dirigentes del Club Deportivo Carlos Arena. Sí, también. Me manifestaron lo mismo, decían que tienen 8. Sí, yo lo conversé con don Luis antes de ayer, tienen 8. Y claro, él dijo que iba a tratar de gestionar que pudieran poner una tabla con otros más. Exacto. Para poder llegar a una totalidad y que no tengan que dejar su ropa en el suelo. Eso. Pero creo que tienen 8 y no es que... O sea, ese dato no lo sabía. Sí, no es que no tengan, tienen 8, pero sí faltan porque son adultos mayores y que están teniendo que dejar su ropa en el suelo. Ah, y lo otro que solicitaban era ver el tema del gas, que creo que también lo iba a ver. Sí, eso. Sí, también está. Pero ya. Gracias. Era eso, alcalde, que oficial ahí, que es una madera para que nosotros jugamos, así que sabemos que cómo se juega. Bueno, don Luis sabe, esto es un tema que tiene él pendiente hace mucho rato, y él sabe que, él siempre argumenta que no le dan los insumos, que aquí y allá, pero él sabe que tiene pendiente eso, y ha costado un poco avanzar con la mejora del estadio. Nosotros recibimos en pésimas condiciones el estadio municipal, los camarines hechos un desastre, sin ventanas, los califones no funcionaban, no había, la bombona estaba sin gas por muchos años, el pasto hecho un desastre, las graderías ya cumplieron su vida útil, pero se ha ido avanzando con harto esfuerzo ahí, hay que estar encima ahí, ha costado mucho, y Luis tiene pendiente eso. Yo sé que nos debe estar viendo y nos debe estar escuchando. Lo he conversado con él y, él lo que argumenta es que no siempre le llegan oportunamente los elementos. Pero yo le decía, mire, si al final una tabla se pilla pintadita con unos clavos, al final clavito, porque si no... repráctico, usted ha jugado, yo también, sabemos que el clavito increíblemente que ayuda. Yo era bueno, le digo. Está bien. Era más malo. Pero, alcalde, me parece bien y que se pueda darle la facilidad a nuestros deportistas. Exacto. Ya. Lo penúltimo, se me ha reclamado que ayer conversé con nuestro agente de medio ambiente por un tema de que en Camino de Labra se han podado, frente a donde está el CEFAM, unos árboles que los dejaron el puro tronco y yo pensé que han sido nuestros, ¿no? Y me dice, es la CGE que poda esos árboles a través de... internalizarán el servicio... empresa contratista, eso no lo sé, pero dejaron todas las ramas. El problema no es tan grave que dejen las ramas ahí, porque Pamela iba a oficiarles a la CGE para que ellos saquen las ramas de ahí, porque les corresponde a ellos, no es un resorte nuestro. Pero si no lo hacen ahí, nosotros tenemos que tomar una medida. Pero el problema más grave es, alcalde, que lo siguiente, que esta gente no tiene el expertise. Cuando uno poda, existe, yo no soy experto en poda, existe una nomenclatura, existe una forma de realizar las podas, y dejaron los troncos parados. Entonces, se quejaba también nuestro hito de medio ambiente de que no saben podar en el fondo. Se queda feo porque después cuando... Entonces, ¿quién controla eso? O sea, llegan y podan, a nosotros no nos ofician, que sean, digamos, supervisados por nosotros, que tenemos el conocimiento, tenemos a Ismael que es extraordinario. Entonces, esa parte también no pueden llegar y podar y dejar en los árboles mucho prácticamente inutilizado, alcalde. Entonces, le pido por su intermedio que podamos... tomar carta en el asunto, oficial. Claro. Sí. Mire, la verdad, concejal, que la CGE no poda, ellos depredan los árboles.
pero los vamos a oficiar. Usted sabe que tuvimos una reunión que nos acompañó un parlamentario, en Rancagua usted también fue, donde ellos, la directiva, no la directiva, el gerente, todo la plana mayor, dijeron que la empresa, que son empresas externas, tienen la obligación de retirar las ramas. Claro. Entonces, sí. Pero al final terminamos ahí. Y ahí está la rama. Se nos carga, ahí están las ramas. Así que lo vamos a. Sí, se agradece porque. El administrador le vamos a pedir que por favor. Eso se trata urgentemente con. Eso se llama eficiencia, digo. Pero parte de ello. Alcalde, hay un tema que me tiene preocupado, que el día lunes. Estuve en una reunión que fui invitado, y yo siempre digo, agradezco a la Unión Comunal que uno va cuando lo invitan. Y muchas veces no nos han invitado, pero ahora me invitaron y fui, porque en un tema que a mí me parecía importante, que tiene que ver con la planta energética solar para Requinoa. Quedé preocupado por lo siguiente, porque si bien es cierto, es una planta que se estaría instalando acá... Santa María. Claro, Santa María, no sé cuántas hectáreas son, y son, pero el impacto con lo cual yo fui... era 19. Claro. 19 qué, colega. Ya, 19 hectáreas. No tenía ese dato. Gracias, colega. Entonces, el problema es que yo fui alcalde porque ¿cuál va a ser el beneficio para nuestra comunidad? Y había mucha gente. Y después, bueno, empezamos a darnos cuenta cuando estaba la exposición ahí, intervienen varios actores. Esta es una empresa española. Interviene el Estado de Chile. Y aquí no me preocupa. Interviene el gobierno regional e interviene el gobierno comunal. Y habían unos plazos que era hasta el 17 de mayo en que nosotros como municipio y a través de Medio Ambiente teníamos que pronunciarnos por el tema de este programa. Y este municipio no lo hizo. Entonces tenían plazo, si era cierto, el oficio fue el 17, me lo mandaron y llegó hasta fines de junio más o menos y este municipio no lo hizo. Entonces yo lo encontré grave porque se va a instalar una planta de la cual nosotros conversé con la señora Valera Bermúdez por el tema si eso estaba autorizado. Como un programa bueno, acá no se puede hacer mucho, pero se va a instalar una planta. Que esa planta es como una, digamos, como la ministran los españoles, pero es una generadora, es una transmisora y una distribución. O sea, la planta genera, distribuye a la CGE. Y la CGE a nosotros, a los consumidores, pero ¿cuál va a ser el impacto, el beneficio para nosotros como comunidad? Entonces, pero lo que me parece delicado es el hecho de que nosotros no nos hicimos parte de esa evaluación técnica y ya estamos fuera. Eso a mí me preocupó, dije, voy a plantearlo en consejo porque creo que es importante que nosotros estemos al tanto de lo que se hace en nuestra casa. Eso, alcalde. Perfecto, ahí hay que ver qué es lo que pasó con el medio ambiente, si hubo algún pronunciamiento, si le llegaron... No hubo pronunciamiento, si eso es lo que dice. No, claro, pero si le llegó la información a tiempo, hay que averiguarlo, Diego, para que le entreguemos la información. A todos los concejales. Al consejo, perfecto. Eso, alcalde, muchas gracias. Muchas gracias a usted, concejal, señor Flor. Gracias, señor alcalde. Gracias, contento por que tenemos acá nosotros salud. Entonces, solamente, bueno, agradecer a una nota a Medio Ambiente por la limpieza que hizo en la calle Alejandro Tornero en el Club de Campo, entre el Club de Campo y Maitén. Dejaron impecable, ojalá dure. Ojalá. Falta sí el letrero ojalá. No botar basura. ¿Ya? Sería importante ponerlo por último para que respeten la. ¿Ya? ¿Sí? Con esta modificación vamos a tener plata para comprar señaletería. Comprarle el letrero. Ya, por si acaso, para que sepan los vecinos. Sí. Porque ya hay identificados personas que vienen de la del de campo que los envían a tirar sí, ahí. No, por favor. Y también agradecimiento por la reparación de las veredas en la población Méndez. Quedaron súper buenas, así que también un agradecimiento por parte de los vecinos que son los beneficiados. También un recordatorio, y a la vez antes de que se me vaya, en la carta de Totihue, sería importante que el encargado de deporte nos haga un informe y nos haga llegar antes de. Porque él también tiene que estar en antecedentes de esto. Mejor que no haga por escrito. Señora Flor, disculpe. Sí. El cargado de deporte, bueno, yo soy presidente de la comisión, que me dijeron ustedes, pero sí. El cargado de deporte o la Unión Comunal, la dirigencia de ellos. Sí, porque claro, lo que yo pedí por este medio del alcalde es que no. No, pero lo que dice la señora Flor que Luis Medina también se pronuncia. Ah, que no, esto, okay, sí, pero el encargado de deporte que tiene que ver de todos los clubes deportivos. Gracias. Un informe, eso. Un recordatorio también, y también la preocupación por esta carta de la señora Vilche, que dice que no ha tenido respuesta. Yo sé que el jurídico hizo un informe. Yo pregunté si ese informe se lo habían hecho llegar a ellos, y al parecer no.
¿A las Vilches? Sí, porque dice que no ha tenido respuesta de ninguna manera. Sí, se ha respondido absolutamente todo. Ellos están haciendo ahí una presión ahí, pero están... bueno, la forma jurídica la maneja ahí, obviamente. Sí, es que nos dijo, y de hecho nos llevó un informe que hizo el jurídico. Pero eso yo hice las consultas. ¿Se le entregó a la empresa o al abogado esa respuesta? Absolutamente. Sí, efectivamente, todo. Señor Flores. Porque nos dice que no ha llegado nada, por eso sería importante reiterar. Un manejo bien especial del tema ahí. Y a la vez, si hay un informe de la Contraloría, también hacerle llegar ese informe, por favor. Que tengo entendido que sí también hay un informe. Se ha entregado todo, si no, no hemos respaldado absolutamente, si ellos están ahí. Sí. ¿Hay un respaldo? ¿Cómo lo hacen? ¿Por intermedio de correo electrónico o como ingresan a oficina de parte la respuesta? En este caso en particular, señora Flor, a la señora María Vinci se la ha notificado por correo electrónico, pero aparte de eso, cuando se interpuso la demanda, a ella se le notificó personalmente. Y en la demanda se hace referencia al informe y ella tiene acceso directo al informe una vez que es notificada de la demanda. Por lo tanto, por ambas vías. El colega también está en conocimiento de la respuesta en relación a sus cartas. Ya, eso me preocupa, que ojalá reciba, porque acá la última dice que no ha recibido respuesta de parte del municipio. Ya. Bueno, recordatorio, juego infantil en la Villa Pozo. Y también tenemos pendiente una visita, ver los sectores que la compañía ha cambiado postes y no ha dejado las luminarias que habían. Que hay unas en el Maitén y en La Gloria, bueno, en La Gloria no tenemos, pero sí están haciendo cambio de postación para ver si poner unas luminarias, como lo había dicho, en ese sector. ¿Ya? Mire, eso sería porque, como tenemos visitas, va a ser cortito. Señora Sandra. Bien, también tengo muy poquitas cosas porque la han ido resolviendo los chicos y se agradece la respuesta a medio ambiente, a seguridad ciudadana, que me ha ayudado también, así que para ello agradecimiento. Solo un temita que es para Diego, pobre Diego, bombo en fiesta. El Vaticano, Dieguito. El Vaticano está pero complicado con bache. No sé qué pasó, como que hubo una explosión que reventaron en baches. Desde el inicio al fondo de ese caminito. Claro que después de la lluvia se produjo mucho bache, demasiado, llegó una remesa de asfalto en frío, se ocupó todo y estaban esperando que llegara una nueva remesa, que no sé si ya habrá llegado ahora, la nueva remesa de asfalto en frío. Llegó, entonces hay que seguir bacheando. Es que no hay opción, pero entre la iluminación no es tan buena tampoco y podría provocar un accidente. No ha provocado, pero evitemos. Sandrita, nosotros hemos dejado una cuadrilla específicamente para bachar y muy agradecido por el dato para tenerlo en consideración. También aclarar que, ejemplo, para que igual la gente lo entienda, que ese es un camino enrolado por vialidad el Vaticano. Sí. Ellos se debieran hacer cargo, no obstante, reparaciones de emergencia las vamos a ir haciendo en toda la comuna y también también considerar que el presupuesto igual es limitado para estos trabajos, pero igual estamos haciendo el esfuerzo de ir a todos los sectores. Ya, eso, alcalde. Muchas gracias, señora Sandra. Don Antonio. Alcalde, muchas gracias. Primero, alcalde, era comentar, bueno, lamentablemente se perdió hace bastantes semanas el seguimiento de las solicitudes del Consejo Municipal. Varias ocasiones lo hemos solicitado, yo recuerdo que anteriormente lo comenzó don Cristian Albornoz, después finalizó, después lo hizo don Juvenal, finalizó. Entonces, eso, que si podríamos materializarlo y hacerlo como corresponde, porque de alguna manera son varias las solicitudes y uno siempre tiene que estar sesión en sesión reiterando y no tenemos un seguimiento. En ese mismo sentido, bueno, hay una solicitud que a mí hasta el día de hoy no se me ha respondido, que es el tema de los bonos de la Subdere. De los trabajadores de recolección de residuos domiciliarios. Lo pedí hace bastante tiempo y no he tenido ninguna información. El informe me lo hizo llegar Pamela, yo lo revisé y tengo unas pequeñas observaciones al informe, pero efectivamente fue ya a mí se me traspapeló, pero el informe lo hizo. Y se lo voy a devolver a Pamela para que arreglo unos pequeños detalles, pero eran detalles de forma nomás, no nada de nada de fondo, solamente de forma. Y se lo derivamos a la brevedad. Eso fue un tema mío. Gracias, don Diego. Bueno, en el mismo sentido, yo hace más de 2 meses también vengo solicitando información de seguridad pública.
y al llegar aquí a Consejo me encuentro con una carta del director de Seguridad Pública, que está bien, me parece correcto que sobre todo tratándose de un directivo me haga el alcance y el conocimiento de la normativa. Así que en ese sentido, bueno, yo había solicitado en reiteradas ocasiones una información, también lo había solicitado, recuerdo, el concejal Leonardo Peñalosa, y él me solicita que lo haga a través de escrito y ante el Consejo Municipal. En ese mismo sentido, alcalde, es por eso que yo presento primero el oficio ordinario número 7, en virtud del cual solicito las bitácoras de los vehículos asignados a la Dirección de Seguridad Pública, placas patentes SBGH58 y LGYX41, desde el 1 de enero del 2024 al 25 de julio del 2024. Además, solicito a usted proporcionar el registro de GPS de ambos vehículos señalados precedentemente dentro del mismo espacio de tiempo. Esto en atención a la solicitud. Se hace en virtud del artículo 79, letra H, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esto es primero. Otra solicitud que también formulo por escrito y que la vengo pidiendo hace bastantes meses, pero bueno, es respecto el ordinario número 8. Este municipio, mediante decreto alcaldicio 371 del 1 de febrero de 2024, aprobó la ordenanza municipal sobre acomodadores de vehículos estacionados en vía pública. En virtud de esto, solicito a usted proporcionar la siguiente información. En primer lugar, el listado de permisos precarios otorgados por usted o funcionario designado con dicha atribución de acuerdo a la ordenanza indicada. Y en segundo lugar, solicito, alcalde, las infracciones cursadas a la fecha en virtud de la señalada ordenanza, es decir, contra quienes realizan el ejercicio de la función de acomodar vehículos en la vía pública sin permiso municipal. Y justo con esto, alcalde, se solicita remitir la correlativa aplicación de sanción resuelta por el juzgado de policía local de Arrequinua por cada infracción cursada. Esta misma información dentro del plazo legal que señala el artículo 79, letra H, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. Esto lo voy a hacer llegar a nuestra secretaria para que quede ingresado el día de hoy. Siguiendo, alcalde, con los puntos varios, bueno, sumándome a lo que decía José Ramón respecto a la Villa El Bosque, había otra problemática que ahí también se planteó, que era con el tema del lomo de toro, los resaltos. Los vecinos, después de la reunión, algunos me contactaron y me preguntaron qué iba a ocurrir con aquello. Y me lo dicen puntualmente porque, bueno, aquí hay un video del por qué ellos están solicitando estos resaltos en la avenida principal. Ahí va a pasar el vehículo a más de 70, 80 kilómetros. ¿Dos? ¿Dónde? En la Villa de los Bosques, que ya es recurrente. Entonces, se atraviesa un niño. Exacto. Yo tengo ahí información, bueno, está ese video. Yo tengo la placa patente de uno de los vehículos, así que lo voy a proporcionar también a la Dirección de Seguridad Pública y hacer la denuncia respectiva. Pero importante poder ver ahí los lomos de toro en esa avenida, alcalde. Otra consulta, la sesión anterior estuvimos conversando sobre el puente 28 de febrero y quedó pendiente en que nos iban a señalar cuál era el plazo de finalización de las obras después de la reanudación. Así que eso quería consultar. Uy, se nos fue el Diego. Ah, se fue. Sí, pero nosotros visitamos ahí con el administrador de los trabajos. La verdad que no somos ingenieros ni arquitectos, pero la verdad que se ve un trabajo bastante robusto, por decirlo así, claro, el enfierrado, todo eso muy, 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 muy macizo. Y también nos hicieron mención, Antonio, en el COSOC, que la pendiente no se había modificado como todos quisieran. Pero ahí contratamos in situ que lamentablemente hay un acceso vehicular y eso no permitió poder extenderse más. La rampa, no poder extenderla un poco más porque hay un domicilio ahí que tiene un acceso vehicular y eso lo inhibió de poderlo extender un poco más. Pero por lo que dentro del ojo no profesional en esas materias, pero está quedando muy bien. Pero lo que pregunta usted, el plazo. El plazo, sí, el porque plazo. Aquí es lo que voy. Toda obra siempre tiene
el letrero que sí. dice la inversión y fecha término, fecha, o sea, fecha inicio y fecha término. Entonces, si es que existe un plazo, que también ese plazo se pueda ver ahí en terreno. Se extendió un poco más, concejal, porque claro, hubo que dejarlo en pausa. Cuando ahí los vecinos empezaron a comentar, hoy se perdió la plata, que no, lo que pasa es que el marco del canal, que lo hemos conversado muchas veces, se descubrió ahí que no estaba bien y por lo tanto hubo que pedir las autorizaciones y las avisaciones nuevamente al Servio. Entonces eso yo creo que puede haber modificado el plazo, pero le vamos a pedir a Diego que le haga llegar por escrito mejor, o vía un correíto por último, con el plazo para que usted lo pueda manifestar. Muchas gracias, alcalde. Otro punto. Sumándome a lo que señaló recientemente mi colega también, José Ramón, respecto al caso Totihue, ahí, yo sumarme a la colaboración de que podamos y que se pueda generar una instancia de una comisión, porque de alguna manera, claro, la Unión Comunal de la Unión Comunal de Fútbol recibe o nosotros entregamos subvenciones a ellos. Y el campeonato se basa y se realiza de acuerdo a las autorizaciones que se dan también del municipio. Entonces tenemos una relación ahí estrecha en cuanto a las autorizaciones y ver qué posibilidad existiera de nosotros de mediar en aquello, porque yo de acuerdo a lo que conversé, de acuerdo a lo antecedente, si bien ocurrió un hecho ahí delictual, ocurrió con posterioridad y después de variados minutos de finalizado el partido, lo cual, de acuerdo a ciertas actas que tienen ellos mismos, ellos se eximen de responsabilidad a los clubes deportivos después de un cierto tiempo. Y claro, ahí hay, al parecer no se siguió el procedimiento que ellos mismos establecen. Claro. Yo siempre he sido de la idea, y lo señalé en la vez anterior, que hubo una pelea en nuestro estadio municipal, también protagonizada por dos clubes deportivos y que se dio en el marco de una final infantil, que nosotros también deberíamos tomar un poquito de mayor atribución en el sentido de el otorgamiento de los permisos para la realización de estos campeonatos. Que no sea por el año, sino que lo podamos acotar mensual, quizás no toda la semanal, pero sí mensual, de acuerdo al comportamiento, porque de alguna manera, claro, tenemos una unión comunal que ve el campeonato, pero mueve mucha gente, mucha masa, y no tenemos mayor injerencia al respecto. Entonces, sumarme a eso y ver la posibilidad, alcalde, de mediar nosotros en esa solicitud. Y hay dos cosas, colega concejal, que uno también tenemos que entrar a valorar, presidente de la comisión, usted, ¿no es cierto? Yo. Sí. Entonces, una, Antonio, es que, claro, ellos son autónomos, uh-huh. ¿De acuerdo? Tienen su personalidad jurídica, autonomía, pero dependen de la autorización del municipio. Exacto. Segundo, ocupan varios campos deportivos que son de propiedad municipal, que están en comodato, pero el estadio municipal, el estadio Los Lilos, el estadio de Santa Lucía, el estadio de Labra, varios espacios. Y segundo, y que me hacían mención ellos, que ahí hay una situación que estamos, claro, nosotros no podemos meter, pero a lo mejor podríamos conversar con la directiva de la Unión Comunal, porque creo que votan los mismos delegados. Entonces ellos no tienen una comisión de disciplina aparte, de gente absolutamente idónea, que no tenga mayor vinculación con las instituciones, que haya un poquito más de no de transparencia, pero de imparcialidad. Sí. Entonces ahí yo creo que hay que revisar esto, y es cierto lo que dicen ellos, que esto fue una riña, pero después que pasó una hora de haber terminado el partido. Entonces yo creo que sería bueno ahí, presidente, que no sé si ustedes si ustedes le tienen una idea de hacer comisión, invitar a estas personas, a esta directiva. Aparte yo, a mí me remitieron el acta que es firma con posterioridad a los árbitros, y en la misma acta dicen que no hubo ningún inconveniente durante el transcurso del partido. Entonces, claro, ocurren hechos con posterioridad que empañan una tarde deportiva, y de alguna manera, por lo menos el club deportivo Totihue, ellos identificaron a la persona y la expulsaron, o sea, la sancionaron más de 3 años sin poder pisar un campo deportivo. Hicieron las acciones que corresponden. Entonces, claro, ahí es donde uno dice, claro, ellos se ajustan y tratan de contribuir. Y ahí es donde... Oiga, colega, y la otra duda que salta aquí también, concejal, uh-huh. Es que si participaron dos personas o más de dos instituciones, ¿por qué se sanciona drásticamente solamente a una? ¿Cómo logran? ¿Suspendieron los otros? Pensé que habían sancionado, no. Que el único documento que nos llegó nosotros de los dos fuera. Perfecto, ya. Colega, lo que pasa es que con respecto a eso, a la comisión que yo presido, ¿usted va a citar alguna sesión extraordinaria o no? El 30...
31 comisión, claro, una sesión extraordinaria por ya. Un tema de una modificación. Correcto. Entonces ahí, colega, ¿les parece que hagamos la comisión inmediata, citar a los clubes, a los dirigentes de los clubes y también a la Unión Comunal para que lo coordinemos ahí para ese día, María José? Entonces, cuando después la reunión extraordinaria. Gracias, colega. Perfecto. Sí. Concejal, buenos días a todos los concejales. A ver, conversé con Diego respecto de su inquietud con relación al puente de la 28 de febrero, ¿ya? Me dice que, sin perjuicio, que ese es un tema que lo ve Servio, ¿cierto? Dice que es muy probable que durante los próximos 10 días ya se asfalte, ¿ya? Por lo tanto, claro, sí, estamos... Sí, así que... Pero es bueno que le entregue la información. Pero existe una fecha, me imagino, es que dice que la fecha la maneja Servio, ya. Pero a él le consta que por lo menos, incluso me habló de la próxima semana, de la posibilidad ya de asfaltar. Porque nosotros, tal como se lo señaló el alcalde, fuimos a verlo, ya estaba todo el tema de la enfierradura, del puente mismo, y está todo el espacio suficiente como para que ya echen el asfalto. Entonces... Se supone que en ese sentido es más o menos lo que dice Diego, que podría ser la próxima semana el asfalto. Hormigón. Exacto. Hormigón. 28 días que asciende todo. Sí, es hormigón. No, sí, hormigón. Me habló de asfalto, Diego. No, hormigón. Ah, ya. Hormigón. Ya, perfecto. Eso. Muchas gracias. Bueno, había otra duda ahí, pero claro, tampoco nos digo que era con ocasión de lo que estábamos hablando de la vía de los bosques, que... Lo había señalado también acá que la vía aún no cuenta con recepción y quiero saber en qué estado estaba eso. Le vamos a pedir que no... Sí, porque la señora Flora había pedido que vinieran a hacer una presentación, acuérdese, de los bosques y las pircas, si mal no recuerdo. Claro, sí. Exacto, ya. Ya. Y lo último, alcalde. A ver, hay una solicitud que ahí se está analizando por parte de nuestro director jurídico, y lo hemos conversado varias veces, que era el descuento que está pidiendo el sindicato de la Feria Libre de Trabajadores. Nos remitieron otra respuesta. En donde yo brevemente dice, se señala que ante la solicitud reanalizar nuevamente la ley de rentas, decreto 2385, el título séptimo denominado de los recursos municipales por concesiones, permiso, pago de servicio, artículo 40 y siguiente, se menciona la posibilidad del municipio de otorgar concesiones, salvo una sección contemplada en texto legal expreso. Pero el cacho dice, de dichas concesiones establece un listado taxativo, situaciones de beneficiarios de aquellas dentro de las que no se encuentran los feriantes o comerciantes de feria libre, eso lo tengo bien claro. También argumenta ahí nuestro director que la actividad comercial desarrollada en ferias libres no tiene una regulación expresa en normativa legal en nuestro país, es decir, no existe una ley que la regule, ya que el legislador lo delega en la ordenanza, de manera que tal que si la ordenanza contempla esta posibilidad, debería modificarse la ordenanza dentro de los plazos que se establecen, que es hasta el mes de octubre del año anterior, para el cual se establece que rija. Entiendo que las ferias libres en nuestra comuna, la norma aplicable sería el decreto alcaldicio, el de 2195, que establece la ordenanza municipal de feria libre, y también de acuerdo a la ley de renta. Sí. Aquí se incluye que todo comerciante autorizado debe cancelar los derechos correspondientes, que es el monto indicado en la ley de renta, el servicio de aseo y los derechos por el uso del bien nacional de uso público. La consulta mía, y pienso en alto, en voz alta le comenté y le consulté a Mario. Aquí el permiso que se les concede a los feriantes está en virtud de la atribución que nos da la Ley Orgánica Municipal de Constitucional de Municipalidades, y se basa en que el alcalde tiene la facultad de administrar los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, y ahí señala la misma ley que pueden ser objeto de permiso los que serán especialmente precarios. Aquí estamos hablando de un permiso precario. Y pueden ser modificados o dejados sin efecto por la misma autoridad, o sea, por decisión unilateral. En ese mismo sentido, era consultar al alcalde, entendiendo que esta es una facultad discrecional, que puede revocarlo, modificarlo,
y se funda en el interés general o en la necesidad de que se cumpla con las condiciones conforme a las cuales ellos deben ejercerse, y que obviamente el acto administrativo debe contener los fundamentos que den cuenta de los motivos en virtud de los cuales se ha adoptado la decisión, no pudiendo obedecer al mero arbitrio de la autoridad. Mi consulta es, atendido que es precario que se otorgan de manera unilateral, entendiendo que a través de la norma constitucional, que es la ley orgánica, ¿qué posibilidad existe de esta modificación? Entendiendo que, si bien no está en el catálogo de ley de rentas, pero que a través de esta calidad de precario nosotros podemos modificar y hacer una exención. Y lo reitero porque he visto en otros municipios que se están realizando exenciones. Entonces, de alguna manera quedaríamos nosotros sin la posibilidad de hacerlo. Incluso tengo aquí un decreto de la misma municipalidad de Machalí, en donde ellos... bueno, entiendo que cada municipalidad, en ese sentido autónoma, dicta sus propios decretos de ordenanza, pero ellos también lo hacen de acuerdo a la jurisprudencia. Entonces dicen, dichos permisos constituyen la decisión unilateral de la autoridad que actúa en un plano de preeminencia, regiéndose por el derecho público, y por ende están sujetos a la facultad discrecional del alcalde del respectivo municipio, quien puede establecer las condiciones entre las cuales ellos deben ejercerse y también revocarlo o modificarlo, fundado en el interés general o en la necesidad que se cumpla la exigencia establecida. ¿Podríamos ver la posibilidad, alcalde, de, bajo esta normativa, hacer la exención? Lo que pasa, concejal, que yo tengo la mejor disposición con este tema. Yo conversé con los dirigentes, ellos vinieron, lo plantearon acá, yo pedí un respaldo jurídico para no estar más una hora que vamos a entrar en una etapa compleja, usted lo sabe, que nos van a andar mirando con lupa en que nos equivocamos, y por lo tanto yo quise tomar los resguardos necesarios y pedí un pronunciamiento jurídico. Jurídico dice que en realidad no podría ser porque guarda relación con este tema de rentas, y que la única manera es que la podamos modificar nosotros en el mes de octubre para que sea reflejado para el próximo año. Pero la verdad que ya no tiene sentido hacer la modificación, quizás apuntando a lo que usted mismo dijo, a los adultos mayores, la gente que tenga cierta limitación, algún tipo de discapacidad, podríamos modificarlo en octubre para el próximo año, pero a ellos le apuraba ahora por la situación del clima, las lluvias, el invierno, que lo han pasado mal, las ventas bajaron mucho y por lo tanto ellos querían ahora. Sí. El informe que me llega de jurídico, el mismo que usted vio, que no existen, sí, lo revisé. Claro, que no podríamos, entonces la voluntad mía y de todos nosotros yo creo que está, sí, absolutamente, pero cuando tenemos un informe que por otro lado nos dice, claro, uno dice, ¿por qué lo hizo Rancagua? ¿Por qué lo hizo Machalí? Pero según un informe jurídico ellos estarían fuera de la norma. Fuera de norma. Sí, sí, por eso yo era solamente precisar respecto a que se trata de un permiso precario, sí, ver esa alternativa. Y lo otro, en caso ya, siguiendo con el mismo análisis, nuestro director y nuestro especialista en la materia digan que no se puede, ¿qué posibilidad existiría de prorratearlo en cuotas para el segundo semestre para que no sea ese impacto de llegar y pagar los 68,000 pesos a fin de mes? Ver esa, por último, esa otra alternativa. Yo ya no voy a dar todas las facilidades que la normativa me lo permite, pero yo me voy a pegar a la normativa. Si se puede, claro, porque ustedes saben que hay que tener cuidado. Si hay posibilidad, Felipe, de eso que nos plantea don Antonio, yo ningún inconveniente, al contrario. Sí, efectivamente, esa posibilidad se conversó con el Departamento de Administración y Finanzas de mantener el mismo valor, pero mediante un convenio de pago. Se puede. Resultaría posible, pero eso también tiene ciertas desventajas, que en este caso al feriante se va a dividir en cuota al pago, pero se va a topar con la cuota del próximo año. Entonces, es una alternativa posible legalmente, pero también se tiene que estudiar. Y lo otro, yo insisto, si bien nos llega una petición, una carta, no se ha acreditado la circunstancia. De buena fe lo digo, no estoy poniendo duda lo que dice el feriante, pero si señala que existe una merma en su patrimonio, sería bueno también acreditarla antes de efectuar una solicitud de esa naturaleza. Ya, perfecto. Sí. Ya. Eso sería por mi parte, alcalde. Gracias, don Antonio. Don Ramón. Señor alcalde, mire, pasé por el Aura. El Aura, y la iluminación de la plaza, no hay nada. ¿Estaba todo apagado? Apagadito. Y lo otro, a la salida de la, ¿cómo se llama?, de la panadería de los Lirios, hay un hoyo ahí en la vereda, no hay hasta que tengamos que pagar. ¿Este es Manuel Rodríguez? Sí.
bache. Claro. Eso sería, y también, complementando con lo que está hablando don José Parraqué, la empresa, el problema es que van a transitar por 3 meses acarreando, material, porque tienen que sacarle una capa ahí a las 19 hectáreas que los camiones van a estar pasando. Pero ellos se comprometieron, ojo, se comprometieron a reparar el camino antes de empezar la obra y después. O sea, dejar el camino, porque eso dijeron en reunión. Ya. Y eso sería también lo otro. Necesitamos un letrero que diga no botar basura, porque allá en la Villa Edén, el último camino que hizo Vialidad, que deslinda con con la comuna de Olivar, sí, botaron un corchón King. Imagínense. No, está a este lado, po. Es que es la misma gente de ahí del... El colchón ahí, ya, donde camino al... Sí, donde está el basural ese que es del Olivar y que está justo en el límite. Claro. Sí, pero en este caso está en la Villedén, al fondo allá, el último camino. Es que empezaron a botar cosas. Y ahí está el colchón y se ve de lejos, porque es grande. Ya. Es un tremendo cuestión. Necesitamos un lechero que diga no botar basura. No botar basura. Sí. Sí. Lo otro, señor alcalde, mire, donde don Gervasio, hay el negocio de Gelmeso, que era de don Gervasio antiguamente. Resulta que ahí hay una pasarela que es de latón. Y el otro día cuando llovió yo me di cuenta, a donde hay barro se resfala. Si hubiese posibilidad de comprar una, ¿cómo se llama? Una goma, y pegarla, porque es que transitan niños del colegio, entonces no hay hacer que cuando largue la agua caiga un chiquillo. Ese es Manuel Rodríguez, ¿no es cierto? Sí. Acuérdense que ahí nos pidieron, alguno de ustedes nos pidió que fuéramos a poner la malla AGMA que se puso. Entonces, además, usted dice una goma ahí bien, sí, para evitar los deslizamientos. Sí. Eso sería, señor alcalde, por mi parte. Ya, muchas gracias, concejal. Bueno, vamos a dos cosas. Excusar a don Diego Morales, que se tuvo que retirar porque iba a arquitectura del MOB por el tema del complejo deportivo. Y lo segundo, un tema muy sensible y doloroso. Lamentablemente falleció el esposo de la señora Shirley Río, nuestra jefa de gabinete. Lamentamos no poderla acompañar porque su funeral y todo en la ciudad de Valdivia, entonces por el consejo, la distancia ahí, pero bueno, estamos acompañándola telefónicamente, así que va a llevar a ella y su familia las condolencias de quien habla y de todo el consejo, yo creo, municipal. Así que una sensible y partida de una persona joven, se lamenta mucho, así que se agradece al consejo. Aprovechar de entregar una información también muy breve, que después, ayer me pidió una reunión del arzobispado, viajamos a Rancagua, me acompañó la señora Tania como administrador, porque había pedido medio permiso don Carlos. El padre me planteó lo siguiente, para que lo vamos estudiando, si no nadie ha tomado ninguna decisión, nada. El cementerio, ustedes saben que está complicado de espacio. Entonces tiene como vida útil un año más. No da para más, no decía el padre Cristian que nos atendió. Y ellos están comprándole el terreno a don Rino Sánchez. Entonces la problemática que ellos tienen y lo que nos están proponiendo es hacer un pequeño enroque ahí. Que supóngase el campo deportivo nuestro, por decir, son 1000 metros cuadrados. Y si lo podemos desplazar al terreno de este señor Rino Sánchez, es menos de 1000, pero él nos compensa los 1000 en total. Y bueno, ahí yo creo que nosotros tendríamos que levantar un proyecto nuevo, de cancha nueva, camerino, además que lo tenemos que discutir, esto no es cosa de decir, Lore, yo le estoy comentando solamente.
Yo sentí ahí, humildemente, viendo la silla a la rápida, que a lo mejor nos conviene, porque ese estadio está bastante deteriorado, los cabarines son un desastre, también permitiríamos que el cementerio se pueda ampliar, porque estamos bastante complicados, porque cuando logremos sacar el cementerio municipal van a pasar de aquí a 2 años más, fácil, acaso no más, entre que se compra el terreno, todo esto va a demorar mucho, y ellos necesitan ampliarse. Entonces, hacer el cementerio ahí en el terreno de Rino Sánchez nos van a dejar el estadio ciego, no nos dejar muy complicado entre las dos alas del cementerio. Entonces, es lo que me planteo. Yo se los cuento para que en algún momento a lo mejor lo podemos discutir, ver, evaluar y tomar la decisión entre todos. Pero este le estoy contando lo que he planteado, pero es lo que me planteó el sacerdote. Yo solamente me comprometí a escucharlo, a ver la posibilidad, que pedir los informes. Es un tema complejo, porque es un tema, un terreno público, entregarlo. Hay que evaluar con los vecinos también qué es lo que dicen, con la comunidad. Con la comunidad deportiva, pues claro, uno tampoco hay que pensar en cementerio, que es un tema importante. Yo compromiso no tengo con nadie, pero para que lo vamos después viendo y discutiendo. Así que analizarlo en profundidad. Sí, con mucha calma. ¿No? Bien, no, no conozco el proyecto que tiene el don Cristian, el padre Cristian. El sacerdote, así que eso. Bueno, y siendo las, para que nosotros apuremos que en comisiones, cerraríamos la sesión siendo las 10:32 minutos. Muchas gracias.